Buenos días, Cristina Gómez. Un placer estar contigo en este episodio para Memoria por Internet. Estamos contigo porque además de ser una reconocida historiadora del proceso de independencia, también has incursionado en tu calidad de historiadora en el estudio del movimiento estudiantil del 68. Y además de ello, tú fuiste partícipe de ese movimiento, ¿no? Y en estos dos planos, en donde has sido estudiosa, científica, de un proceso social tan importante que marcó al país, pero también fuiste parte de él, es que nos gustaría escucharte en este día, ¿no? De tal manera que quisiéramos preguntarte sobre el papel de la juventud comunista dentro del movimiento estudiantil y particularmente del movimiento estudiantil del 68. Yo siempre he considerado que el movimiento estudiantil de 1968 es el movimiento de masas más importante de nuestro país después de la Revolución Mexicana, por supuesto. Pero hoy he reflexionado a la luz del centenario de la fundación del Partido Comunista Mexicano, que cuando desarrollábamos ese movimiento hace 51 años, el partido era relativamente joven, tenía 49 años, ¿no? Era joven realmente, y sin embargo había ya desplegado enormes luchas políticas, que en el caso del movimiento de 68 se expresa como una fuerza política muy importante. Importantísima porque tenía una militancia muy amplia entre los estudiantes universitarios y politécnicos, en las normales rurales, en Chapingo, en fin, en todos los protagonistas centrales de ese movimiento. Creo también que para que nosotros podamos evaluar la participación de los comunistas en el movimiento estudiantil de 1968, es importante que también evaluemos la participación de otras organizaciones de carácter socialista y comunista que también actuaban en el movimiento. La mayoría, por no decir todas las organizaciones de los estudiantes eran de este carácter. No solamente estábamos los comunistas organizados en la Juventud Comunista de México, porque éramos jóvenes, a pesar de tener la ideología y el programa del Partido Comunista, pues teníamos nuestra propia organización, que era la Juventud Comunista, pero estaban también los trotskistas. Por ejemplo, te voy a dar un dato que es interesante, sobre todo hoy en día, que carecemos en las universidades de grupos muy claramente organizados e ideológicamente definidos. Por ejemplo, en la preparatoria donde yo estudié en 1968, en el mes de marzo, hicimos elecciones para la sociedad de alumnos de esa escuela, porque en todas las escuelas había estas organizaciones. Después del 68 ya se eliminaron y bueno, quedaron los comités de lucha y ahora pues no hay nada, como todos sabemos. Entonces, ahí en la preparatoria 7 se organizaron dos planillas, unas de nosotros, de los comunistas, que teníamos un grupo amplio que se llamaba Partido Estudiantil Revolucionario, PER, y los trotskistas de la Cuarta Internacional. O sea, los comunistas y los trotskistas fueron las únicas planillas que se presentaron en 68 y bueno, ganamos por mucho, hay que decirlo, los comunistas. Pero este ejemplo, que fue antes del movimiento, creo que sirve para ilustrar lo que me interesa hoy remarcar. Cómo en ese movimiento, en esa época, las organizaciones estudiantiles eran socialistas y comunistas de diversas corrientes. He dicho los comunistas, como la organización que yo participaba, la Juventud Comunista, los trotskistas de la Cuarta Internacional, pero también estaban los espartaquistas, también estaban los maoístas, etcétera. En mi prepa había nada más trotskistas y comunistas. De tal manera que entonces
Estas corrientes, obviamente, que incidieron en la dirección del movimiento y rápidamente sus miembros lograron colocarse, organizar las asambleas, organizar los comités de lucha, pertenecer a ellas, junto con un conjunto de estudiantes que si no pertenecían a estas organizaciones o a alguna de estas organizaciones socialistas, sí tenían simpatía, porque yo creo que el público que nos está escuchando o leyendo, tenemos que tener presente que un año antes del movimiento 68, mataron en Bolivia al Che Guevara. Y justamente la repercusión de ese asesinato, como había sido antes el triunfo de la revolución cubana, permeó a toda Latinoamérica, a todos los jóvenes, como era la guerra de Vietnam, luchar en contra del imperialismo norteamericano y a favor de los comunistas vietnamitas, es lo que arropa a esa generación. Por lo tanto, había esta ideología que no solamente era de izquierda, como hoy, ¿no? 51 años después del 68 decimos somos de izquierda. No, en ese momento éramos socialistas, éramos comunistas. Y creo que eso le imprime a ese movimiento que las tareas fundamentales que teníamos que hacer en esa ocasión era luchar por las libertades democráticas que nos permitieran posteriormente impulsar una revolución con carácter socialista. Y creo que el movimiento se desarrolló justamente con las demandas centrales revolucionarias que era la lucha por las libertades democráticas. Esto que mencionas, Cristina, me parece muy relevante porque estábamos hablando que el grueso del movimiento estudiantil está a la izquierda. No solamente hay una reacción ante la represión del 26 de julio en particular y en adelante, además hay un cuerpo importante formado ideológicamente o en vías de formarse ideológicamente, y sin embargo el planteamiento del movimiento es democrático. ¿Cómo podemos pensar esos dos momentos, esos vínculos, ¿no? De una generación politizada, radicalizada, en el sentido de que estaba viendo los horizontes más amplios y sin embargo sus planteamientos son democráticos, ¿no? Es decir, no apelan, no salen a decir revolución, sino salen a decir democracia, ¿no? Eso es una parte fundamental de este movimiento. ¿Cómo podemos entender esta convivencia? Yo creo que se puede entender, hay coherencia desde mi punto de vista, porque la vanguardia, fíjate que quisiera decir eso, el otro día en mi clase del movimiento de 68 con los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras del Colegio de Historia, estaba yo explicando esto de que la vanguardia era socialista y comunista, y un estudiante me preguntó, ¿qué es vanguardia? Porque son palabras que ya no se usan. Hoy, ¿cuál es la vanguardia? No solamente en la política, en el arte, en la literatura, ¿no? En la música. ¿Cuál es la vanguardia? Bueno, en aquella época había, esta palabra era muy, muy común, muy usual, los que vamos adelante, claro, impulsando los cambios. Yo creo que los que fuimos adelante impulsando los cambios, nos enfrentamos a un movimiento que se fue construyendo desde abajo, fue verdaderamente impresionante. Yo tuve, pues no la fortuna, porque yo creo que esas no son fortunas, la verdad. Tuve la oportunidad de estar en la marcha del 26 de julio, que se dirigía al mitin que se iba a conmemorar en el monumento a los niños héroes, a Juárez, al hemiciclo a Juárez, perdón, y entonces ahí pues llegaron los compañeros del poli informando que los acababan de reprimir porque iban al Zócalo y no los dejaron llegar y ya los habían reprimido 2 días antes en la Ciudadela. Y bueno, es una impresión como si bien estábamos ahí, una parte de la vanguardia socialista de la que he hablado antes, pues también había otros compañeros que inmediatamente respondieron y vamos todos al Zócalo a conquistar la libertad de expresión, el derecho de manifestación.
Esa es una reivindicación de carácter democrático, establecido en nuestra Constitución, en ese momento y ahora, porque no ha cambiado, es la misma, bueno, se ha ido modificando, pero secundariamente. Entonces, así empezó el movimiento. Empezó reivindicando demandas de carácter democrático, la libertad de expresión, ¿no? El hecho, esa noche, sí, porque fue ya en la noche, cómo nos reprimieron los granaderos, porque queríamos ir al Zócalo, y ahí entre 5 de Mayo y Madero y Palma, bueno, una represión tremenda, ¿no? Y bueno, pues de ahí surge inmediatamente la desaparición de esos cuerpos represivos, y luego la cantidad de heridos, pues la indemnización a los familiares, ¿no? Se fue construyendo, y bueno, y sobre todo, la libertad de los presos políticos, que nos referíamos pues a nuestros presos anteriores de luchas sindicales importantísimas, como Valentín Campa, como Demetrio Vallejo, que ambos ya tenían posibilidades de obtener la libertad en ese momento, y el gobierno no se las quería dar. Entonces esto se fue construyendo, este pliego petitorio, que tenía justamente las características de luchar al interior de lo establecido en la Constitución y que se llevara a la práctica. Eran las libertades democráticas que estaban conculcadas en ese momento en nuestro país. Entonces yo creo que no hay contradicción. Yo creo que cuando menos en el caso de los comunistas, que habían hecho su congreso años antes, el 13 Congreso, este más importante, ya había planteado esta posibilidad, que para acceder a la revolución socialista había que democratizar nuestro país, porque eso a veces se nos olvida ahora, porque ponemos un poco énfasis en el neoliberalismo de los años 80. Está bien, no hay que olvidarnos porque son los años más recientes para nosotros, pero yo que ya soy mayor y que viví este movimiento, bueno, toda la lucha de los años 50, de los años 60 y de los años 70, pues era justamente para derribar este régimen totalmente autoritario que tenía nuestro país en ese momento, encabezado por el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Entonces yo creo que no hay contradicción, a mí me parece que al contrario, porque además eso era lo que la sociedad lo sentía, por eso ese fue un movimiento masivo, por eso fue un movimiento que despertó también mucha simpatía entre otros sectores de la población, no solamente entre los estudiantes, y por eso también los estudiantes se sumaron de manera masiva a este movimiento. Cristina, digamos, los relatos que hay mayoritariamente construidos años después, los testimonios, suelen referirse al Partido Comunista, ¿no? Es decir, el Partido Comunista está siempre presente ahí, es una fuerza, su comité central, una parte cae preso el mismo día, la edición del periódico, que era el 26 de julio, desaparece, no existe ningún ejemplar. Porque son allanadas las oficinas, los comunistas pasan muchos años en la cárcel, como van a pasarlo, como lo venían pasando, ya lo has mencionado tú, Valentín Campa, que era comunista, o Demetrio Vallejo. ¿Cuál es tu opinión sobre la participación del partido y de la juventud, entendiendo que son dos organizaciones con relativa autonomía una de la otra, aunque hay unos planteamientos que los unifican, en el movimiento estudiantil de 1968? Yo creo que la participación de los comunistas, en este caso de la juventud comunista, porque el partido nos tenía mucho respeto y todas las decisiones que se tomaron ahí las tomamos en nuestras instancias de dirección
de la Juventud Comunista. Es decir, no había una línea eso es importante. No, desde luego que no, desde luego que no. Claro que había una línea general y había mucha discusión. Nosotros un poco, porque esta, como esta organización ya no existe, ¿verdad? A lo mejor es interesante que le digamos a las personas que nos están escuchando cómo se organizaba la Juventud Comunista. Y yo creo que de una manera similar se organizaban los otros grupos socialistas y comunistas que ya he referido. Nosotros teníamos un comité central de la Juventud Comunista integrado por muchos compañeros y luego teníamos un presidium que es la dirección más pequeña, ¿no? Pero en la base de esa organización estaban los clubes, ¿no? En el caso del partido se llamaban células y en el caso nuestro eran clubes porque éramos jóvenes. Entonces, en la universidad, en esa época, había clubes en la mayoría de las preparatorias. Cuando menos yo iba en las 7 y teníamos esta organización, tanto los militantes del turno matutino como del vespertino. Nos reuníamos juntos, se llamaba Camilo Torres, nuestro club. Y luego, en la preparatoria 2, también existía, se llamaba Julián Grimau, me acuerdo muy bien. Luego, en la preparatoria 5, en la 3, en la 6, en la 8, en la 9, no recuerdo, ¿no? En la 3 ya dije. Bueno, y en las facultades, pues en la mayoría de las facultades había clubes de la Juventud Comunista y al mismo tiempo estos clubes actuaban en un frente amplio, ¿no? Donde había estudiantes que no eran comunistas, pero simpatizaban. Sobre todo, hay que recordar que en esa época nosotros estábamos desarrollando una reforma universitaria muy amplia que no hemos podido hacer, llevar a la práctica, ¿no? Esa es una asignatura pendiente, yo creo que de todos los universitarios, la reforma universitaria. Y entonces, por ejemplo, en la preparatoria número 7, donde yo militaba, teníamos un grupo que se llamaba Partido Estudiantil Revolucionario, donde participaba muchísima gente, ¿no? Muchos jóvenes. En economía, donde después ingresé en 1971, teníamos el PES, el Partido Estudiantil Socialista de Economía, en donde pues no necesariamente éramos puros comunistas, sino al contrario. Y en el caso del Movimiento Estudiantil de 68, esta organización siguió. A veces la gente, por toda la propaganda comunista de aquella época, porque bueno, pues la Guerra Fría está ahí, ¿no? Están los dos grandes bloques, el socialismo y el comunismo, con la URSS por un lado y los Estados Unidos por el otro. Había todo un ambiente anticomunista en el mundo, ¿no? En el mundo occidental no se diga, pero también en esta, bueno, en Latinoamérica, con esta conquista tan importante de la Revolución Cubana, ¿no? Hay ese ambiente que estamos viviendo. Entonces la gente cree que los comunistas es gente, como decía esta propaganda anticomunista, que se come a los niños vivos. Los comunistas éramos gente común y corriente, éramos estudiantes como cualquiera otro, que por algunas circunstancias, la época, la conciencia política, que hoy se olvida, ya no hay conciencia política, ya no hay convicciones, ¿no? Pues llegan, quieren organizarse para transformar su realidad. Entonces los comunistas éramos pues gente como yo, gente común y corriente. Claro que yo, debo de decirlo, eso sí es cierto, en la preparatoria donde yo estudié, en el turno vespertino, la mayoría de los comunistas eran trabajadores, eso sí. En la mañana pues éramos, como ellos nos decían, la pequeño burgués. Yo era la más pequeña burguesa porque vivía en un departamento en Jardín Balbuena. Digo, porque la prepa pues está ubicada todavía en una zona poco proletaria, ¿no? Había esas diferencias, pero bueno, hasta nos reíamos entre nosotros, ¿no? Obviamente. Pero éramos gente común y corriente. Y entonces en el movimiento de 68, lo que hacía la dirección era universitaria, porque había una dirección universitaria, claro que estaba en la cárcel, como tú lo dijiste, pues es que nuestros primeros presos cayeron el 26 de julio, no solamente los del Partido Comunista, ¿no?
que muchos de ellos eran de la Dirección Nacional, sino universitarios cayeron ese día, como Arturo Sama, Valdés Pino, Félix, en fin, cayeron a la cárcel. Entonces pues ya no teníamos dirección y de todas maneras actuábamos, y la forma de organización era convocar a todos a un activo. Entonces en un salón de Ciudad Universitaria normalmente, o en algún lugar, hacíamos activos con toda la militancia comunista. Y ahí discutíamos qué hacer, sobre todo en momentos de iniciativas. Porque aquí, pues, ¿cuáles eran las iniciativas que tomábamos? Si la gente recuerda ese movimiento, nunca hubo una respuesta del gobierno que nos diera posibilidad de entrar en negociación. Se formó al final, dizque dos emisarios para negociar, pero nunca hubo nada formal realmente, o muy al final, un poquito, pues el mismo día del 12 de octubre, ¿no? Entonces nosotros discutíamos todas las actividades que había que ir a plantear a nuestras asambleas para desarrollar la lucha, porque éramos efectivamente la vanguardia, pero nunca la juventud comunista o ningún militante pudo imponer nada, porque el movimiento de 68 era un movimiento profundamente democrático. Mira, te voy a dar un ejemplo. Yo creo que con este ejemplo la gente tiene una idea del funcionamiento, no solo de nosotros, sino del movimiento también. Me acuerdo que nos reunimos en Ciudad Universitaria en septiembre, no recuerdo exactamente la fecha, en un activo de la Juventud Comunista de la universidad. No recuerdo compañeros del Poli, yo nada más recuerdo de la universidad, para ver qué iniciativas generábamos. Y ahí se discutió que había que volver a tomar la calle, porque la última marcha que hicimos fue la marcha del 27 de agosto, esta que se había acordado hacer un plantón ahí, ¿no? Y que finalmente llegó el ejército en la madrugada, sacó a los compañeros que se quedaban en el plantón, al día siguiente hubo un meeting y una batalla campal ahí en el Zócalo. Entonces nosotros analizábamos después del informe del presidente Díaz Ordaz, en donde no abrió posibilidad de negociación, sino al contrario, cerró toda posibilidad, de que la única manera en que un movimiento puede salir adelante es volviendo a expresarse con sus herramientas y sus formas de lucha, que en esta ocasión pues era la gran marcha, ¿no? Aparte de las brigadas que servían pues para informar a la población, ¿no? Entonces tratamos ahí el asunto de tomar la calle otra vez. Ya para entonces, para septiembre, la represión nunca estuvo ausente del movimiento, siempre estuvo en las calles, pero después del 27 de julio se profundizó más. Perdón, 27 de agosto, se profundizó más. Entonces yo recuerdo que en ese activo Marcelino Perello propuso, todo Pablo propuso y Marcelino también, Pablo Gómez, hacer una marcha. Los dos estuvieron de acuerdo y todos dijimos sí, pero hay que hacer algo diferente, ¿no? Nos preocupaba mucho los presos políticos porque cada día se engrosaba, ¿no? Y entonces Pablo decía que fuera alrededor de esta consigna de los presos políticos, de su libertad, porque si por ahí hay un avance, ¿no? Cuando menos que ya no sigan deteniendo y dejen en libertad a muchos de ellos. Y Marcelino dijo, sí, pero yo propongo que sea una marcha silenciosa. Y me acuerdo muy bien que son de las cosas que no sé por qué, se me quedaron muy grabadas, ¿no? Hay muchas cosas, obvio, el 2 de octubre, obvio, pero esa reunión se me quedó muy grabada porque Marcelino lo dijo en Cataluña. Como la gente sabe, Marcelino, sus padres eran catalanes, anarquistas, y entonces él hacía un recuerdo de que una marcha de esa naturaleza fue muy exitosa en un momento difícil de la guerra civil. Y entonces discutimos y aprobamos. Pero fíjate el camino que teníamos que recorrer para que una iniciativa de esa naturaleza se aprobara. Fuimos a nuestras asambleas, que se hacían todos los días en la mañana,
los de turno de la mañana y los de la tarde en el turno de la tarde. Me refiero a las prepas. Yo no sé las facultades, la verdad, si nada más hacían una asamblea en la tarde. Es probable, porque ellos iban mañana y tarde. Pero en las prepas sí estaban separados los turnos. Hacíamos la asamblea en la mañana donde yo iba, propusimos la idea y ganó, se votó y ganó. Y luego así en todas las asambleas, y eso se llevó a la reunión del CNH, y ahí se votó y se ganó. Había una corriente que después se apropió la marcha del silencio, 10, 15 años después, como iniciativa de ellos, que esta corriente nunca quería hacer marchas, porque siempre pensaban que nos iban a golpear. Y nosotros les decíamos, pues sí, ese es el riesgo, pero si no, entonces nos quedamos cruzados. Esta corriente misma, cuando se estaba organizando 3 años después la marcha del 10 de junio, también se oponía a salir. Es que nos van a golpear, pues sí, pero entonces nos quedamos encerrados en nuestras escuelas. Entonces, ese era el procedimiento, porque va de la mano. O sea, el partido no podía, ni el partido, ni los espartaquistas, ni los trotskistas podían imponer nada al movimiento, porque el movimiento tenía una organización democrática. Entonces, eso es falso. Lo que sí es cierto, y tampoco nos debe de sorprender, el partido tenía casi 50 años de existencia. Por lo tanto, era la organización comunista más importante del país. Tenía organización en todo el país. La universidad tenía una gran tradición de lucha. Veníamos de movimientos muy importantes, el de 66, el Politécnico del 56, los grandes movimientos ferrocarrileros, el magisterio, por decir los más conocidos, el movimiento médico, donde también había otras corrientes que participaban, ¿no? Entonces, sí, yo sí afirmo de que los comunistas éramos la organización política más organizada y mayoritaria de ese movimiento. Lo cual no quiere decir que fuéramos los mayoritarios en todo el movimiento estudiantil, por supuesto que no. La mayoría del movimiento estudiantil eran estudiantes sin partido, obviamente, ¿no? Pero con unas convicciones democráticas y socialistas muy importantes. Es muy interesante lo que dices, porque en la época, en los mismos años 60, otros partidos comunistas de otros países tuvieron relaciones conflictivas por distintas razones. En más conocido es Francia, pero también en Italia había mucha rispidez y mucha tensión entre los estudiantes radicalizados y las organizaciones, ¿no? No hablemos de otros ejemplos porque son los más conocidos. Y sin embargo, en México, el Partido Comunista se compromete, a través de la juventud, o la juventud, se compromete de lleno con el movimiento estudiantil. Y no hay fisuras. No hay rupturas en ese momento. La ruptura, y hay que decirla, y fue no de la dirección, digamos, no de ninguna dirección, sino de militantes, vino después del movimiento, cuando algunos compañeros, militantes importantes de la juventud comunista, frente a la represión, frente al 2 de octubre, frente a las cárceles llenas, frente al autoritarismo de este régimen, frente a una derrota de un movimiento de masas, vieron la posibilidad de que la única vía que podía romper eso era la lucha armada. Y se salieron de la juventud y emplearon este método de lucha. Bueno, como todos sabemos, pues tuvieron un fracaso rotundo, ¿no? Pero, digamos, muchos de ellos salieron de estas filas. Otros salieron de otras organizaciones, pero también socialistas, claro, ¿no? Una parte importante fue de las filas de la juventud comunista. Pero no hubo escisión, tú tienes razón. Nosotros políticamente, los comunistas universitarios o del movimiento, los politécnicos, en fin, los de las normales, políticamente coincidíamos con la dirección de nuestro partido, ¿no? Siempre nos pareció muy adecuado todas las declaraciones que hacían continuamente el presidio del Comité Central frente a los momentos del movimiento, porque ahí estaba, pues si tenían a toda su gente, a los dirigentes en la cárcel, pues ahí estaba el partido atento a los acontecimientos, ¿no? Cristina,
Para ir cerrando esta charla tan, tan interesante, porque nos devela algunos espacios que no hemos pensado, justamente en tu calidad de historiadora, ¿qué temas faltan aún por estudiar de la historia, no de las interpretaciones, sino de la historia del sendero? Porque tú ahorita mencionas una, ¿no? El papel de las organizaciones socialistas y comunistas de todas las tendencias dentro del movimiento, ¿no? Que articulaban discursos, que hacían propuestas, la de Perelló, la mencionas ahora. ¿Qué es lo que hace falta para que tengamos una comprensión más cabal, más amplia de lo que fue el movimiento, para no reducirlo al 2 de octubre, para no reducirlo a la Barrosierra, para no reducirlo a... ¿Qué es lo que nos está faltando para poder comprender el 68? Yo creo, Jaime, que no se ha estudiado académicamente este movimiento. Y quizá no se ha estudiado porque, pues este es un debate, ¿no?, que tenemos entre los historiadores, porque pensamos que la historia inmediata no es objeto de estudio del historiador. Ahora se llama la historia del presente, ¿no?, o la historia reciente. Bueno, yo creo que después de 50 años sí tenemos... sí puede ser objeto de estudio de los historiadores. Por lo pronto, yo el año pasado, que se conmemoraban los 50 años, abrí en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras un curso sobre el movimiento estudiantil de 68. Y no sabes qué grata respuesta tuve de los estudiantes. Se tuvo que cerrar porque eran más de 50 los que acudieron a este llamado. Lo planeé en 2 semestres, porque en la facultad sí se dan los cursos, y toda la gente me decía, pero es demasiado tiempo en 2 semestres estudiar el movimiento 68. Pues para nada, la verdad, porque yo creo que todo está por hacerse, en mi opinión. Yo creo, frente a tu pregunta, ya me estaba yo desviando, pero quiero llevar... En realidad, textos académicos que estudien el movimiento con el canon académico del historiador, con fuentes primarias, tenemos muy pocos, ¿no? Casi no. Últimamente tenemos más, afortunadamente, y son muchas tesis, ¿no?, de licenciatura y de maestría y de doctorado. Entonces, yo veo eso muy positivo y creo que está por iniciarse el estudio del 68, porque en la visión mía, por eso yo doy la clase, ¿no? Pero finalmente una clase se desprende de una investigación. Si nosotros no abrimos nuestro panorama y no insertamos el movimiento de 1968 en el contexto más internacional, en el contexto mundial, no entendemos nada. Porque el movimiento de 68 se expresó casi en todo el orbe, ¿no? Pero de manera diferente, hasta en los países socialistas, claro, también, claro, se expresó, ¿no? Porque ahí también tiene lugar, por eso hay que estudiarlo. Hosban, un historiador muy cercano a nosotros, comunista, él sostiene, ¿no?, que aquí hubo una revolución juvenil en los años 60. Y esa revolución juvenil tiene que ver con la actitud de los estudiantes, obviamente, que eran jóvenes, y de todos los jóvenes del mundo. Pero yo creo que esto es cierto, y además, bueno, el ascenso del comunismo y del socialismo en América, ¿no?, con la revolución cubana y la guerra de Vietnam, son importantísimos el impacto que tuvo en América Latina. Porque tuvieron un impacto mundial, pero en América Latina tuvieron un impacto, yo creo que muy especial, como también lo tuvo, desde mi punto de vista, la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, porque finalmente son nuestros vecinos, los hippies, todo esto. Yo creo que eso hay que estudiarlo con mucho detenimiento, y sobre todo lo que el historiador tiene que hacer
es cómo este contexto internacional se adapta a las condiciones que vivíamos nosotros, a ese régimen político totalmente autoritario, a esta falta de la más elemental democracia en la vida política y sobre todo en el desarrollo de las corrientes socialistas en nuestro país y comunistas, el Movimiento de Liberación Nacional. Todo esto va implicado, tenemos que estudiarlo. No tenemos todavía una visión de conjunto de estos problemas y también de la lucha electoral que se inició en 1964 con el Frente Electoral del Pueblo, que no le dieron el registro electoral. Todo eso tiene que ver con este gran movimiento y, por supuesto, los movimientos estudiantiles, ¿no? El movimiento de la Escuela de los Hermanos Escobar ha sido muy poco estudiado y está vinculado directamente con el movimiento del 68, incluso por su forma de organización, etcétera, ¿no? Yo creo que todo eso falta por hacerse, por una parte. Y por otra parte, me da, yo tengo la idea, cuando menos yo ahora que regrese de mi sabático, voy a extender este curso hacia, obviamente, los años 70, ¿no? No solamente el 10 de junio, que es parte de, pues es, digamos, de la misma generación del 71, sino estudiar la Guerra Sucia, que también ya se ha estudiado, ya se inicia su estudio, ¿no? Todos estos grupos que utilizaron la vía armada como el método de lucha y que, bueno, sabemos y ya sabíamos que iban a fracasar. Bueno, desafortunadamente eso tampoco fue inútil, ¿no? Porque yo creo que también contribuyeron a su granito de arena, la verdad, con muchos muertos y la mayor parte del lado de ellos, que también se olvida, ¿no? O sea, eran jóvenes los que murieron, la mayor parte de ellos, en esta mal llamada Guerra Sucia, y los desaparecidos y todo eso que hoy estamos viviendo, pero a diferencia de lo que hoy estamos viviendo, que es un horror también, aquellos eran crímenes políticos. Estos no, claro. Estos tienen otra connotación. Entonces yo creo que nos hace falta hacer todo ese análisis, ¿no? Porque si no lo hacemos, incluso hablando de esto en el contexto en el que el partido obtiene su registro electoral y sus derechos, porque a la gente se le olvida que el Partido Comunista Mexicano no era legal, o sea, no podía participar legalmente en ninguna lucha, pues qué sistema político teníamos tan antidemocrático, que esta organización que ya tenía en el 68 50 años casi de existencia no tenía derechos políticos, ¿no? Cualquier momento, como se hacía muy frecuentemente, llegaban a las oficinas del partido a agarrar a la gente y a saquear estas oficinas, ¿no? O sea, eso se les olvida a la gente. Yo creo que hay que hacer todo este estudio de conjunto. Si no, no entendemos el 68, ni antes, ni el movimiento, ni después del 68. Porque lo que hoy estamos viviendo en nuestro país, aunque ya no exista un movimiento o movimientos muy claramente socialistas o comunistas, sino ya se digan todos de izquierda, ¿no? Para homogeneizar. Todos se dicen de izquierda, lo cual no es ninguna crítica, es una observación. No, nada así más. Son las cosas, ahora. Ahora son así las cosas. Pues tenemos que saber de dónde venimos, porque esta transformación que estamos viviendo ahorita y que pensamos que puede ser muy importante, no se da sola. Ahí los comunistas pusieron la mayor parte, digo yo, de su gota. La mayor parte como una organización fuerte. No solo, por supuesto. Y quizá los anónimos, como siempre, las masas, ¿no? Pero de organizaciones yo creo que fueron y serán en este país los comunistas. Cristina, para finalizar, tú mencionabas la ruptura del 71 que se organizó sobre la consigna "No queremos democracia, queremos revolución", si no mal recuerdo, donde un grupo de la JCM, de la juventud, sale del partido. Sin embargo, en 68, cuando uno revisa los documentos del Partido Comunista,
en 69 el texto de Martínez Verdugo sobre el movimiento estudiantil y la táctica de los comunistas que lleva ese nombre, uno nota que se han comprometido con la democracia. Es decir, que en este país la izquierda fue la democrática, frente a la derecha y, por supuesto, frente al poder, al nacionalismo revolucionario, sobre todo, ¿no? Es decir, el mito este del año 2000 de que la derecha era la democrática y la izquierda era la antidemocrática porque se había ido a las armas, ¿no? Uno, revisando el 68, tiene otra impresión, ¿no? Y eso es lo que te quiero preguntar. ¿Tú estarías de acuerdo en que es el 68 lo que termina de comprometer al Partido Comunista con la democracia? Es decir, el punto más álgido de algo que ya venía fraguándose en la década de los 60. Yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ya se había aprobado esa línea política. Y yo creo que el 68 le da la razón a la dirección del partido. A mí me parece que le da la razón y refuerza que por ahí hay que continuar. Y nos costó muchísimo trabajo continuar por ahí, obviamente, porque, bueno, pues hay que hacer toda la historia de la década de los 70, la lucha por la tierra de Danzós Palominos, ¿no? Todas las represiones que tuvimos, y ahí estudiantes, jóvenes, campesinos o los pocos obreros. Yo creo que sí, yo creo que el 68, a pesar de todo, reafirmó que había que insistir en la lucha democrática en este país. Y sumar fuerzas, porque la verdad es que a mí me molesta mucho cuando la gente de la derecha dice, es que los de izquierda se dividen, y si tú te das cuenta, en realidad no es cierto. Eso me parece a mí que es un mito, al menos en México. Sí, aquí ha habido escisiones, sí, pero muy pequeñas, ¿no? La de Revueltas, después la de Valentín Campa, que regresa Valentín. O sea, realmente no, esa yo creo que, bueno, también hay que hacer la historia del partido, ¿no? La verdad, que bueno, la historia del partido hay que hacerla en función de la lucha política, si no tampoco se entendería, claro, ¿no? Claro. Obviamente, no puede ser aislada. Pero la verdad es que yo creo que, quizá te voy a decir algo que lo había pensado pero nunca lo había verbalizado. Yo creo que justamente fue a partir de la década de cómo terminó el movimiento de 68 y toda la década de los años 70, ¿no? De cuando el partido finalmente en 78 tuvo el registro electoral y cómo en 79 formó la coalición de izquierda con otras agrupaciones socialistas para participar en las elecciones, a partir de ahí el Partido Comunista se convierte en la unidad de la izquierda. Para ya no decir la unidad de las fuerzas socialistas, el partido es el que va a nuclear a la izquierda. Eso es la verdad, porque después tenemos el PESUN. Y el PESUN se origina a partir de los comunistas. ¿Cuál era la idea? Sumar, que a la mera hora no sumó el grupo de Heberto Castillo. Bueno, pues eso ya fue problema de Heberto Castillo, que después, años después, tuvimos que formar el otro partido porque ya se quería sumar el PMT, ¿no? El PMS, perdón, el PMT era el de él. El PMS, y luego con ya la gran lucha electoral del 88, pues es el Partido Comunista el que le da el registro, o sea, el origen, el que le da el registro hoy, en ese momento, al PRD. Entonces, si tú te das cuenta, no solamente es la lucha por el carácter, por impulsar la democracia en este país, no solo electoral, por supuesto. Claro, claro. Después, pues se puso énfasis en lo electoral, ¿no? Pero en la lucha democrática y en la unidad de la izquierda. Yo lo acompañaría con el asunto de la unidad de la izquierda. Y eso es el legado más importante de los comunistas mexicanos, en mi opinión. Bueno, pues te agradecemos mucho, Cristina, por esta entrevista y por recibirnos. Hasta luego. Gracias.